¿Le salió otra campaña? Sí, de shampoo. Ay, que tiene un pelo espectacular. Pero ahora, pues, ¿qué vas a hacer cuando tu enamoradita se convierte en una modelo toda creída, insoportable? Que aproveche la oportunidad. Pero ya sabes, Julie no es así. Hola, les presento a Angelina Jolie. Bellísima, parece una muñeca. ¿De dónde eres? De Recuay. ¿Eso es cerca a Dubái? Sí, cerquísima. Bella, bellísima, exótica, beautiful. Eres perfecta para mi shampoo. No, 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 no. Eso no es para mí. No. Toma. Ana Lucía, estoy trabajando. Necesitas practicar. Ahora eres modelo. Mira, yo te agradezco mucho lo que has hecho por mí, pero ahora soy enfermera. Pero puedes ser las dos cosas. A ver, yo ya fui a una fiesta, me ayudaste a conseguir un trabajo que no estaba buscando e igual te lo agradezco, pero ni siquiera utilicé mi nombre. ¿Me vas a decir que no te gustó recibir toda esa atención? ¿Mm? Los halagos, las miradas. Julie, yo sé lo que te digo. Tienes pasta para esto. Además, ¿qué tiene de malo tener un side gig? ¿Qué es eso? Un trabajo adicional a tu trabajo principal. Ah, un cachuelo. ¿Qué es eso? Es de lo que estamos hablando. Mira, yo voy a hacer el trabajito, cobro mi platita y listo. Punto final. Pero, Julie, te podría salir más cuchuluitos. Cachuelos. Cachuelos, cuchulitos, lo mismo es. Lo importante es que vas a tener más platita. ¿Mm? Pero primero lo primero. ¿Pero qué importa si no sé caminar en tacos? Importa, y mucho. ¿Mm? ¿Qué dices? Ok, Julie. Punta, 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 punta. Derecha, derecha, derecha. Ay, como si un hilito blanco te jalara desde arriba, ¿ok? Va. ¿Arriba? Uno, dos, uno. Punto fijo. ¿Aló? Sí, Maya, dime. No, güey. Justo estoy ahora con ella. Sí. Ay, es que estamos conectadas. Gracias, bebé. Nos vemos. Besitos, bye. ¿Qué pasó? Maya Silveira. ¿La conoces? Bueno, no importa. Maya me pidió que te contacte para una sesión de fotos con una de las diseñadoras más top. ¿A mí? ¡Sí! ¡Eres muy afortunada, amiga! ¡Ay, gracias a ti! Sí, en una hora tenemos que estar en el estudio fotográfico. ¿En una hora? No, no, pero es que no puedo. Estoy trabajando. Y aparte, después tengo una cita romántica con Cristóbal. Julie, no puedes rechazar esta oportunidad. ¿Pero entonces qué hago con el policlínico? No sé, dile a tu amiguito triste de nombre alegre que te reemplace. Pero es que no quiero abusar de su confianza. Si quieres, yo se lo pido. Y le ha salido esta súper oportunidad a Julie y no la puede desaprovechar. No seas malito y quédate cubriéndola en su turno, ¿sí? ¿Qué dices? Ya. Yeah. ¿Estás seguro, Happy? Ya. Yeah. No voy a hacer que llegue la licenciada. Ya. Yeah. ¡Vámonos, Julie! ¡Gracias, Happy! ¡Me haces muy very happy! ¡Vámonos! ¡Ay, gente, pero ya! ¡Hola, chicos! Aquí les traigo a mi amiga. Les presento a Angelina Jolie. ¡Qué exótica! ¿De dónde eres? Soy de Recuay. ¿Cerca de Dubái? No tanto. ¡Qué preciosa eres! Ay, gracias. Te vas a ver fabulosa en el vestido de Meca Sánchez. Ven conmigo para que te lo pruebes y luego pasas por maquillaje. ¡Te ves icónica, amiga! ¡Vas a ser la sensación! Ay, gracias, Ana Lucía. Más bien, ¿crees que ya podríamos empezar? Es que no quiero llegar tarde a mi cita con Chris. No te preocupes, ahorita empieza. Pablito Giraldez es un genio y te va a hacer las fotos más hermosas que jamás te hayan hecho, amiga. ¿Tan bueno es? It's the best, o sea, el mejor. La modelo, por favor, ya vamos a empezar. Vamos. Ahí voy, ahí voy. ¿Tú crees que me puedas guardar mi celular? Contesta si alguien llama, ¿sí? Ok, tú no te preocupes por nada. ¡Brilla, amiga, brilla! Como una estrella. Como me de
tu mujer, como mujer, como mujer, como mujer de tu mujer, no hay mujer. Yuli, ¿tienes el pedido de medicamentos actualizada? Licenciada Lisette, lo siento, me venció el sueño. ¿Y tú qué haces acá, Javier? Pues, trabajando. Tú estás a cargo del turno de la noche. Y Yuli, a cargo del turno de la mañana. Lo que pasa, licenciada, es que mi compañera me pidió que la reemplace porque tenía algo muy importante que atender. ¿Y qué puede ser más importante que su trabajo? No sabría decirle, licenciada. Esa señorita se está tomando demasiadas atribuciones. Ella sabe perfectamente que cualquier cambio de horario o de personal tiene que hablarlo conmigo. Lo siento, licenciada. No pensé que habría problema. Como ahora usted está enamorada. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Pero es que ya todo el mundo sabe lo de usted con el señor Pat. Mi vida personal no está en discusión. Pero me parece tan tierno lo que usted está... Javier, una palabra más. Y no respondo. Además, este tema no tiene que ver contigo. Esa muchachita me va a escuchar. Me va a escuchar. Yuli, contesta, contesta. Dale, eso. Divertida, ¿no? ¿En serio? Eso. Apagado. Ni modo. Tendré que mandarle un audio. Pero mesurado, para no preocuparla tanto. ¿Yuli? ¡Tienes que volver al policlínico! ¡Urgente, urgente, urgente! La licenciada Lisette está molestísima porque te estoy reemplazando y no les pedí autorización. Si no me regresas ahorita, tu puesto está en peligro, Yuli. ¡Regresa! ¿Por qué se demora tanto? Apagado. ¿Le habrá pasado algo? ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿La espero? Eso es. Pablo, disculpa, ¿ya estamos por terminar? Sí, 5 minutos más y nos vamos. Perdón, pero es que no puedo esperar más. Tenía una cita y ya voy 30 minutos tarde. Una foto más y te vas. Ok. ¡Listo! Eres libre, guapa. Gracias. ¿Sonó mi celular? No. Perfecto. ¿Tú lo apagaste? No. Seguro se acabó la batería. Qué raro, pero estaba en 100%. Ay, no. Cristóbal me estaba llamando. Quedamos en vernos. Pero le explicas lo que pasó. No creo que se moleste, ¿no? No sé. 40 llamadas perdidas de Happy. Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir.